vincular con varias de las actividades que desarrollamos nosotros como contadores, abogados, auditores, que nos puede servir incluso para cualquier actividad que nosotros estemos llevando a cabo. Déjenme nada más tratar de compartir porque tengo muchas cosas abiertas. Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí se ve mi pantalla? No sé si alguien me pueda ayudar a decirme. Esther, ¿se ve mi pantalla? ¿Sí? Se ve. Ok, perfecto. Bueno, aquí está. Este tema a mí me apasiona muchísimo y espero que estén todos cómodamente para trasladarnos a un viaje que tiene que ver con muchos puntos, con muchos temas, que incluso les logré hacer un listado de aproximadamente más de 80 errores más comunes que cometen las empresas de comercio exterior y aduanas que vienen al final. En esta ocasión, también quise agregar algo de humor porque pues es válido que no todo lo veamos tan triste y lo veamos desde una perspectiva de que Ah, todo ¿cómo nos no tiene está saldo? No pasando. puedes ver tu saldo libre. Pues yo sé que tiene que ver. No sé si podamos cerrar el micrófono. ¿Sí? Ok. Bueno, el arte de prevenir y fiscalización 4.0, aspectos legales, teóricos y prácticos. Bueno, en este aspecto, a mí siempre me gusta en esta plática conversar con ustedes respecto a lo que nosotros identificamos como una mejor práctica. Es una mejor práctica que aplicamos en todas las actividades que realizamos en el grupo. E incluso les puede servir a ustedes esta metodología. Esta metodología se basa en tres R's, que es realidad, riesgo y rendimiento, lo que nosotros llamamos R al cubo. Y en particular, esta conferencia era la conferencia que iba a presentar en Logistics Summit hasta que comenzó el problema de la pandemia. En Logistics Summit me están pidiendo una conferencia y voy a dar otra distinta a esta, porque pues los tiempos van avanzando y también los cambios generan que estemos en constante evolución. Esto es Roche cuando el cumplimiento no alcanza la tecnología en el comercio exterior. Entonces, en este aspecto, nuestra primera R, que es la R de realidad, siempre nosotros la vamos a tener que identificar con el universo. En este caso, puse el universo total de registros federales de contribuyentes que existen en territorio nacional, en donde tenemos que hay más de 76 millones de registros federales de contribuyentes activos, 7 millones suspendidos, 1 millón cancelado, lo que nos da un total de contribuyentes de 84 millones al día de el, esto es a, estas cifras son a diciembre del año pasado. La manera en la que nosotros encontramos, que nos encontramos actualmente clasificados, son en personas físicas con actividad empresarial, grandes contribuyentes, personas morales, grandes contribuyentes y asalariados. Si se dan cuenta, en gran proporción los asalariados pues representan 43 millones de los 84 millones totales. 30 millones de personas físicas con actividad empresarial y pues tenemos que personas morales son aproximadamente 2 millones las que se encuentran registradas ante el RFC. ¿A qué voy con esto de la R de realidad? Vean, van a ir viendo cómo va el desarrollo. Es que tenemos nosotros que contar con el universo identificado de actividades que podemos desarrollar. Aquí yo les pongo un ejemplo en donde si yo fuera el fisco federal, bueno, pues identifico de manera precisa cómo tengo configurado a los contribuyentes que yo como fisco federal pudiera estar fiscalizando. En este aspecto, también lo que tengo que identificar dentro de esa R, pues son los cambios, ¿no? Las modificaciones, las normas, las leyes que al contribuyente o al ciudadano se encuentra obligado a cumplir. En este caso particular, pues yo les puse las modificaciones que se presentaron en el paquete económico fiscal del 2020, las cuales pues ya se encuentran aprobadas y se encuentran vigentes. Aquí es en donde, por ejemplo, nosotros tenemos que ver de esos 84 millones de contribuyentes, cuántos contribuyentes van a estar vinculados con la reforma a la ley del impuesto sobre la renta. ¿Cuántos van a estar vinculados con la reforma a la ley del impuesto al valor agregado, a la del IEPS y a las modificaciones del Código Fiscal de la Federación? Es decir, vamos de lo general
a lo particular. Así es que nuestro universo se encuentra cada vez más en una posición como de embudo. Entonces yo tengo que ver, en el caso particular ya de mis clientes, que pueden ser esas personas morales o esas personas físicas, que les puede aplicar la reforma de la ley del impuesto sobre la renta y la ley del impuesto al valor agregado. Por ejemplo, nosotros tenemos clientes que prestan servicios a través de plataformas digitales. Esta reforma del 2020 estaría en gran parte enfocada, ¿no?, a la retención del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta de los servicios que prestan esas personas. Ahora, otro ejemplo sería mi buen amigo Gabriel Béjar. Mi buen amigo Gabriel Béjar, que es agente aduanal, de los agentes aduanales de mayor trayectoria en México, al ser agente aduanal tengo que evaluar la reforma del 2013, del 9 de diciembre del 2013, de la ley aduanera de los 90s y la reforma del 2018, qué beneficios puede tener a él como agente aduanal. Si efectivamente la figura de la agencia aduanal es algo que pudiera beneficiarlo, o si la sociedad que tiene constituida para prestar servicios de agente aduanal sigue siendo la mejor opción, y en su caso también, qué dificultades o qué beneficios puede presentarle el evolucionar, o en su caso, la norma que se encuentra vigente, qué situación o qué contingencia es la que tiene que identificar para buscar no tener una situación que afecte la continuidad de su negocio como agente aduanal. Pero así pudiera dar ejemplos de muchos de los que están aquí presentes, que son clientes y amigos de la firma, en los cuales por cada uno tengo que hacer un diagnóstico. El diagnóstico parte, insisto, de la primera R, de la realidad. Y dentro de la R se encuentra la aplicación estricta de la norma. Dentro de la R no nada más es saber a qué te dedicas o qué función es la que realizas, sino cuál es el marco jurídico que está vinculado con la actividad que estás desarrollando. Por ejemplo, la reforma del 2020, nosotros quisimos explicarla con Albert Einstein, en donde este sabio, este genio, ¿no?, tratando de nosotros emularlo de alguna manera, pues quisimos poner en un lenguaje muy básico y sencillo la reforma relacionada con el delito de defraudación fiscal y su equiparable, el delito de contrabando y su equiparable, y el delito por expedir, vender, enajenar, comprar, adquirir CFDIs. Esta reforma toma relevancia porque, tratándose de mis amigos que se dedican al comercio exterior y aduanas, pues es una reforma que les implica tener una mayor identificación de los problemas que pudieran suscitarse al momento de llevar a cabo una operación. Esta reforma, obviamente, al estar vinculada con el delito de contrabando y su equiparable, pues nos invita a tener mejores controles, por ejemplo, de los activos fijos que tenemos dentro de nuestras empresas, tratándose de esa industria maquiladora y manufacturera de exportación. El control de los activos fijos va a ser súper importante. Toda vez que, si se dan cuenta, la manera en la que se determina que proceda la prisión preventiva de oficio se basa en gran parte de estos supuestos en que sea calificado, pero adicional a que sea calificado, que supere un umbral. Tratándose del tipo de operación que realizamos nosotros, las empresas de comercio exterior, pues muy fácilmente pudiéramos superar ese umbral y, en su caso, por alguna circunstancia, pudiera determinarse que el delito, la omisión que nosotros cometimos, pudiera identificarse como que fue calificada. De ahí que, si se dan cuenta, les ponemos como la fórmula les permite a ustedes desglosar e identificar de manera clara y precisa si ustedes pudieran caer en alguna de estas contingencias. Esta forma parte de la R, de la R de realidad. Esa R de realidad que nos va a decir de qué manera nosotros podemos estar ante una situación que nos implique un riesgo. Aquí, por ejemplo, en esta fórmula que también nuestro amigo Einstein nos menciona, pues nos habla de la responsabilidad solidaria. Y en el tema de la responsabilidad solidaria, pues ya nos dice que esta responsabilidad solidaria también va a aplicar a socios, accionistas, dirección general, gerencia general y o administrador único. Es decir, llámese como se llame, dígase como se diga, la persona que puede tomar decisiones. Siempre y cuando caiga en 9 supuestos que se encuentran contenidos dentro del Código Fiscal de la Federación. Es aquí
donde en mi realidad, como empresa, como persona física, como administrador, como gerente, tengo que atender a que hay una posible situación de contingencia dentro del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación que actualmente se encuentra vigente, en donde nos establece quiénes se van a considerar que pueden ser responsables solidarios. Y ahí ustedes pueden ver que es cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, con que tenga conferida la dirección general, la gerencia general o la administración única de las personas morales, serán responsables solidarios por las contribuciones causadas o no retenidas por dichas personas morales durante su gestión. Obviamente hay una serie de supuestos que tenemos que atender dentro del Código Fiscal de la Federación para identificar si efectivamente caemos nosotros en alguna condición de responsabilidad solidaria. Aquí recordemos que siempre hay un responsable directo y el responsable solidario, bueno, pues como su nombre mismo lo dice, en caso de que el directo no cumpla con la obligación que tiene, ya sea con la autoridad o tratándose de un contrato con la persona que se contrató, pues bueno, la responsabilidad solidario haría las veces y tendría que hacerse responsable a su vez. Uno sigue, o sea, dicen lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Hasta aquí tenemos una serie de situaciones que nos llevan de lleno a identificar nuestra realidad. Son ejemplos nada más los que les estoy poniendo. Si lo hiciéramos, por ejemplo, de una empresa que importa productos sensibles, pues bueno, tendríamos que irnos a la norma que le aplica, la forma en la que se constituyó, qué obligaciones tiene, de qué manera opera y qué tipo de contingencias pudiera llegar a suscitarse. Y tenemos que irnos desde todas las situaciones, desde la situación en caso de que un incumplimiento en materia administrativa hasta la fiscal y por supuesto la que tuviera que ver con la libertad. Bueno, en este aspecto de nuestra R, por ejemplo, cuando yo hablaba en otras conferencias de que el término auditoría preventiva pudiera aplicar para cualquier situación, dentro de la R, insisto, se encuentra lo que es la realidad. Y aquí, por ejemplo, esta película, porque de aquí estoy seguro que mi buen amigo el doctor Carvajal el fin de semana se va a ir a ver algunas películas de estas, podemos encontrar una serie de situaciones que sucedieron en todo el mundo y que se encuentran documentadas. Eran cuestiones que pensaban que nunca iban a suceder, ¿no? Situaciones que, pues, ¿cómo a mí me va a pasar? La realidad es que siempre vamos a estar vulnerables y siempre va a existir la probabilidad respecto a que nosotros caigamos en una situación de estas. These banks, they move millions for the cartels. The kidnappings, the extortion, the murders, all that has to do with the We may be looking at the largest systematic corporate fraud in history. It is clear. No sé si recuerdan esto. Frantic effort to cover this up. Individuals who purchase cars are victims. All of us who suffer from this extra pollution are victims. To see such greed go unchecked was just maddening. They make money by taking money from poor people. I mean, this was a little kid saying, Mom, is everything going to be okay? What I would discover is much darker and more vast bueno, than anything else. Esto sería billions of dollars. We didn't find anything they were doing that was illegal. Quise ponérselos en términos de algunos ejemplos y de videos. Ahora, en este aspecto, ya una vez que nosotros identificamos nuestra primera R, que es la realidad, tenemos obligadamente que cuestionarnos qué es el compliance. Y el compliance, o los sistemas de gestión de cumplimiento, o se encuentran integrados de una serie de condiciones que abarcan desde requisitos legales, protocolos, acuerdos contractuales, las normas que yo tengo que aplicar al momento de llevar a cabo una actividad,
los estándares de la organización y los códigos, ya sean de la industria o los códigos que yo tenga identificados y que esté llevando a cabo dentro de mi propia empresa o instalación. Y dentro de estos sistemas de gestión de compliance, ¿no?, nosotros tenemos que darnos cuenta que este tipo de procesos pues se encuentran, en principio, dirigidos a una gestión empresarial, ¿no? Nos pretenden generar condiciones para construir una cultura de legalidad al interior del ente colectivo. Por supuesto, este tipo de sistemas van a fortalecer la identidad entre el personal que configura la organización, generan prestigio y van a minimizar los riesgos que nosotros estemos cometiendo. Toda esta parte del sistema de gestión de compliance tiene como finalidad el que nosotros implementemos un sistema que prevenga el delito, ¿no? Un diseño, ¿no?, que al interior de una organización busque como finalidad excluir de responsabilidad penal al ente colectivo. Recordemos que con las reformas fiscales ya no nada más los efectos en materia penal son para las personas físicas, sino también pueden ser para las personas morales. Ahí incluso Esther nos pudiera dar una plática súper amplia al respecto porque tiene varios libros relacionados con este tema. Pero pues es una situación que tenemos nosotros que estar vigilando constantemente, porque este tipo de condiciones, si no contamos con un debido cumplimiento o debido control, que lo vamos a ver más adelante, pues nos llevan a colapsar toda una institución. Y será sumamente desagradable que por mandato judicial se les establezca que se tenga por disuelta la empresa o la sociedad en la que ustedes estaban llevando a cabo un negocio. Eso es una realidad y ya puede pasar. Es algo que obviamente tenemos nosotros que estar atendiendo. En este aspecto, Héctor, ahí veo a mi amigo Héctor Ortega, tenemos que dentro de la realidad, ya habiendo visto todos los niveles que te ponía, pues tenemos que identificar los sistemas de gestión de compliance que existen. Y en México hay una norma en particular que es un sistema de gestión de cumplimiento que pues nos puede dar ciertos lineamientos para que nosotros lo implementemos dentro de nuestra empresa. Para los que están dentro de los operadores económicos autorizados, incluso los ITPADs, los ISOs, por supuesto, pues bueno, estos son una serie de estándares que nosotros tenemos que estar cumpliendo con la intención de reducir esa brecha entre una situación y otra situación. Tenemos que estos sistemas de gestión de compliance se encuentran, o tenemos algunos ejemplos como en Australia, hay un sistema de gestión de compliance también internacional, el que tiene México y en España. Particularmente España ha sido de los países que han implementado con mayor fuerza este tipo de actividades. En España, ¿no?, con una tradición jurídica muy robusta, pues han buscado de una u otra manera, a través de la implementación de estos sistemas, establecer una condición más favorable para las personas que los implementen, que en este caso va a ser el debido control, que va a ser algo que voy a tratar antes de llegar a todos los errores que pudiéramos tener en nuestra operación. También tenemos un listado de sistemas de gestión de antisoborno. Por ejemplo, TLC se encuentra adherida al Pacto Mundial de la ONU. El Pacto Global, hoy y mañana o esta semana, tiene una serie de reuniones en donde nosotros tenemos que presentar ciertos estándares, inscribirnos y obviamente cada año cumplir con una serie de informes y de mejoras continuas. Todas esas mejoras atienden a evitar cualquier práctica fraudulenta. Incluso en algunos casos, empresas del extranjero te requieren que tú tengas un cumplimiento al respecto de estos sistemas de gestión de antisoborno. Aquí, por ejemplo, es la pirámide. Estas líneas de defensa, nosotros, Héctor, agregamos la cuarta línea de defensa. Tradicionalmente, nada más te hablan que son tres líneas de defensa las que se requieren de acuerdo con un sistema de gestión de compliance. Nosotros incrementamos la cuarta línea, que es este proceso que le llamamos, o esta metodología que se llama R al cubo. Siempre hemos estado convencidos que existe un valor agregado cuando tú tienes un auditor externo o alguien que de manera externa te invita a implementar mejores prácticas. Es una realidad que siempre vas a necesitar que alguien te diga en lo que puedes llegar a mejorar. Incluso es muy común. Casi todas las áreas que están vinculadas con las industrias están sujetas a que se dé algún compliance externo. Incluso las áreas de calidad, de manera común, llevan a cabo este tipo de actividades. Ahora,
Cuando iniciamos nosotros, ya teniendo nuestra realidad, nos tenemos que sujetar a 5 pasos. Nuestro primer paso para tratar de implementar esta metodología es el conocimiento del entorno organizativo empresarial. El segundo paso, que era como, si se dan cuenta, que iban ya decantando todo lo que platicábamos al principio, es el conocimiento del entorno normativo y regulatorio que afecta a la empresa. Las leyes, las regulaciones, los permisos, las órdenes, las sentencias, las tesis, los precedentes, incluso si estamos en materia internacional, la solución de los paneles, las controversias que se han dado, la manera en la que se deben llevar a cabo los contratos. Ahorita, por ejemplo, tenemos reuniones con varios clientes que están vinculados con el tema energético. Y en esta condición es necesario que cumplan con ciertas cuestiones relacionadas, no nada más con los permisos, sino con una diversidad de obligaciones que tienen en toda la línea logística. Es aquí donde llegamos nosotros a la segunda R. La segunda R en esta época de la tecnología digital es el riesgo. Y aquí en el riesgo, qué mejor que este video que les pongo aquí de una película que también me encanta. Todas estas películas se las sugiero, de verdad, que si tienen oportunidad las vean. Estas películas les van a hacer sentido respecto a lo que les estoy comentando. Es cuando yo les digo a mis clientes, cara sabemos, proveedores no conocemos, ¿no? Porque una de las cuestiones más delicadas siempre se da con las personas que dejamos entrar a nuestros hogares. Si lo dejas entrar a otro hogar, lo dejas entrar a tu empresa, lo dejas entrar a tu organismo, y esto te lleva a que puedas tener, sin haber hecho una revisión previa de a quién estás invitando, que puedas tener una contingencia como esta. Este muchacho le ayuda a resolver un problema en un momento, se hace amigo del chicho de la película y vean todo lo que pasa. Se mete a los sistemas, fueron hackeados porque le dio los puertos de acceso y empieza a meterse con su vida personal, pero también con su empresa. Empieza a tirar sus aviones. Él tenía una empresa de transportación aérea. No les voy a dejar el final para que se queden picados, pero sería parte, por ejemplo, esa es una clara visión en una película del riesgo y del riesgo que nosotros corremos cuando invitamos a alguien a que ingrese a nuestra corporación, ¿no? A que ingrese a nuestra casa, a que tenga acceso a nuestros medios electrónicos. Y bueno, esto es parte de lo que ha estado sucediendo incluso en algunas pláticas que se han dado por Zoom. En este aspecto, para nosotros poder reducir ese riesgo, es importante que elaboremos una matriz de riesgo, ¿no? Y que obviamente nosotros pensemos siempre que existe la probabilidad de que algo no suceda. Cuando alguien tenga duda y diga, es que a mí no me va a pasar, bueno, pues realmente desde ahí ya estamos en una situación de contingencia, porque el riesgo siempre es posible que nos suceda, ¿sí? Entonces, el riesgo, ¿no?, y el efecto de la incertidumbre que logro en los objetivos que pretendo perseguir. En este aspecto, ¿no?, es importante que nosotros identifiquemos cuál es el riesgo inherente, el riesgo residual y el apetito de riesgo que puedo tener. Les voy a dar un ejemplo. En algún momento nosotros hicimos una auditoría preventiva de una empresa y a la empresa le presentamos los resultados. El resultado que habíamos encontrado es que tenían una contingencia de más de 80 millones de pesos en un crédito fiscal, derivado de errores que tenían sistemáticamente y de omisiones de contribuciones.
Cuando nosotros presentamos el resultado, siempre tenemos una calificación de riesgo, usamos una fórmula, pero esa fórmula no había considerado el apetito de riesgo que tenía el cliente. Cuando lo presenté y había un cliente extranjero, el cliente me dijo, oye, ¿por qué lo tienes calificado como catastrófico si no lo es? Ellos ya sabían, previo a haberme contratado para que hiciera una auditoría externa, cuál era la contingencia que podían tener y lo único que estaban buscando era confirmarla. Y entonces me dice, yo tengo un poco más de ese capital considerado para ese riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que si en mi fórmula hubiera incorporado el apetito del riesgo, pues no estaría en la situación, no lo hubiera yo puesto como una situación catastrófica. Pero ese mismo ejemplo en otra ciudad, el mismo día, me llevó a que me reuniera con otra empresa, y a esta otra empresa, derivado de una auditoría que le habíamos realizado, pues tenían una situación también de riesgo y era de más o menos 5 millones de pesos. Cuando la presenté, al no tener calculado el apetito, yo la presenté como que no era catastrófico. En cuanto lo vio, el dueño de la empresa me dijo, es que es demasiado, es una situación que me llevaría al que colapsara la empresa la cual he construido en toda mi vida. ¿Esto qué quiere decir? Que este apetito del riesgo lo debe de identificar y lo debe de definir la empresa o la persona a la que nosotros estamos acompañando en una auditoría o en una revisión. Aquí entramos a la tercera R, el rendimiento. El rendimiento es fundamental en esta metodología de R al cubo. En este rendimiento, pues debemos de tener siempre una fórmula para poder estar reporteando y supervisando las actividades que nosotros hubiéramos encontrado que se encuentran vulneradas y los resultados que se vienen dando derivado de lo que ustedes hubieran implementado para disminuir el riesgo que tiene la empresa. Aquí es donde tenemos el cuarto paso y el quinto paso. El cuarto paso, que son el establecimiento de controles. Por ejemplo, nosotros en las empresas buscamos, en algunos casos, dependiendo la actividad que realizamos con ellos, que implementen códigos, que implementen manuales, que tengan formularios, que tengan checklist, ¿no? Que incluso establezcan procedimientos de due diligence con sus proveedores, ¿no? En algunos de los casos, sobre todo este tipo de industria maquiladora y manufacturera de exportación, que tiene por obligación hacer pública su opinión de obligaciones fiscales, pues también en algunos momentos tuvo la obligación de estar vigilando a sus proveedores de que tuvieran, por lo menos en cierto porcentaje, su opinión de obligaciones fiscales favorable. ¿Qué nos llevó a esto? Pues a implementar una serie de procesos que le permitieran a la empresa tener plena certeza. Porque esa situación, en su momento, le generaba una cuestión de contingencia total en cuanto a la pérdida de esa certificación. El canal de denuncias, que es importante dentro de las empresas, pero no es el que las personas que forman parte de la corporación denuncian ante el gobierno, no, sino son canales de denuncias internas en donde se establecen áreas de oportunidad y mejores prácticas. Y sobre todo, lo que nos ha tenido aquí por más de 60 días, la capacitación y la formación. Yo siempre he creído que el mejor activo de las empresas es su personal y me ha demostrado la implementación de este tipo de actividades de cumplimiento bajo la metodología de Real Cubo, que los problemas que tienen las empresas se reducen en un 80% durante la historia en la que implementan esta actividad. Llega un momento en lo que uno lo único que está haciendo es actualizando y dando mantenimiento. O sea, se da cuenta uno que identifica los errores y va reduciéndolos, hasta que se crea un hábito. Y ese hábito permite que las empresas se mantengan en un nivel de cumplimiento aceptable. Por aquí también tenemos, en esta tercera R de rendimiento, la supervisión y evaluación. Aquí está, ¿no?, la efectividad de los controles internos, la identificación de los campos operativos en la valoración, en la organización, y obviamente valorar si el sistema de gestión de cumplimiento es funcional e implementar los cambios. Ningún sistema de gestión, ninguno de riesgo ni de cumplimiento, es perfecto. Todos los sistemas deben de estarse evaluando de manera constante. Cuando hablamos nosotros de rendimiento, por ejemplo, este es el mejor equipo de rendimiento. Todo lo que les he puesto está basado en hechos reales. Mi trabajo es llevar este equipo a un campeonato. Necesito más dinero. No vamos a competir con $120 million de payroll. Tienes que pensar diferente.
Your goal shouldn't be to buy players. Your goal should be to buy wins. Who are you? Here is 25 players that have been overlooked by every other team for one reason or another, like an island of misfit toys. In here is a championship team, one that we could afford. Who's the kid? The kid is the new assistant GM. We're going to shake things up. Tell him. You want me to speak? We're not pointing you yet. It's the new direction of the Oakland A's. We are card counters at the blackjack table. We're going to turn the odds on the casino. You don't put a team together with a computer, really. Adapt to die. Billy Bean has come in and tried to reinvent a system. Now it's just not working out. They call it Moneyball. Esta está basada en hechos reales. Y efectivamente, es el mejor ejemplo que podemos tener de rendimiento. Like on the internet sometimes. Well, don't go on the internet. Watch TV. Talk to people. Y llegan a las finales y el equipo de los Medias Rojas de Boston terminan aplicando dos temporadas después la metodología de este equipo y logran acabar con la maldición del Bambino. Pues realmente fue no nada más basarse en cuestiones subjetivas, sino en lograr a través de la estadística y a través del rendimiento formar el mejor equipo. Y el equipo que tenía formado era todo lo que le sobraba a los demás equipos. Lo que buscaba a través de este esquema de rendimiento era ganar partidos. Bueno, pues hasta aquí les puse la selección de lo que a mí realmente me sirvió para poder diseñar lo que fue esta pequeña introducción a nuestra plática. En este aspecto, los KPIs, hay un pequeño segmento que nos dice claramente. Un gran físico y matemático dijo una frase que nunca quedará obsoleta. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Y esta frase nos obliga a reflexionar acerca de nuestro propio crecimiento personal. Lo cierto es que a pesar de que es universal la aceptación de la evaluación del desempeño como una necesidad en todas las organizaciones, los equipos de trabajo siguen temiendo al momento en que van a recibir retroalimentación. Sin embargo, está comprobado que cuando el evaluador se prepara previamente y utiliza una metodología de evaluación justa y objetiva, los niveles de estrés bajan y el colaborador que recibe la retroalimentación se siente empoderado para mejorar su desempeño y seguir creciendo dentro de la organización. Muchas veces nos cuesta trabajo nosotros poder identificar la manera en la que vamos a estar evaluando a nuestro equipo de trabajo. Y aquí hay una de las grandes áreas de oportunidad que todos tenemos. O sea, generalmente es difícil la retroalimentación y las personas muchas veces cuando tienen esquemas de supervisión, pues se sienten invadidos. El tema de la supervisión de este tipo de metodología no es que sea invasiva. La intención de la supervisión es que nos permita mejorar. En este aspecto, para cerrar lo que sería esta primera parte de las tres R's, tenemos que implementar un modelo de programa de integridad empresarial. Ya hay distintos modelos que existen. Hay uno que va a empezar a entrar con mucha fuerza, que es un modelo de integridad empresarial que lleva la Secretaría de la Función Pública, que se basa en este tipo de actividades que les estaba yo mencionando hace unos segundos. Esta Secretaría de la Función Pública, a través de este modelo de este programa de integridad empresarial, pues pretende tener empresas certificadas. Empresas que para el gobierno federal cumplan con ciertas condiciones de prácticas anticorrupción, ¿no? Que cumplan con procesos y que permitan garantizar que efectivamente son ciudadanos cumplidos y contribuyentes cumplidos. Esto nos lleva a esta lámina que hizo el maestro Ricardo Méndez, en la cual se establece el debido control de la persona jurídica. Aquí el debido control, cuando ustedes lo escuchan, es como si les empezara a hablar de algo novedoso. Y yo empecé a ver que después de la reforma del 2020, incluso antes, buscaban a las empresas y le decían, no, compliance y debido control, y llegaban y le decían, oye, te vengo a vender una auditoría o una asesoría o una consultoría o voy a hacer que apliques la ley, ¿no? Y pues realmente eso realmente no es un sistema de gestión de compliance, o por lo menos no es un RLQ. Y con la intención, y se vendía, de que se estableciera un debido control de la persona jurídica.
El mecanismo de debido control de la persona jurídica y los sistemas de gestión de compliance no vienen de este siglo, vienen desde el siglo pasado y de ahí por menos de la primera década del el siglo XX, 1906, 1908, cuando las empresas que se dedicaban a distribuir alimentos empiezan a implementar una serie de fórmulas y una serie de actividades para garantizar la seguridad de los ciudadanos en Estados Unidos. Los países que han estado más adelantados en este tipo de sistemas son los anglosajones. Después tuvimos un ejercicio similar en la época de los 70s con la guerra del petróleo, también con la caída del muro de Berlín, sobre todo por los capitales que estaban llegando de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas al capitalismo, para poder identificar que no se estuvieran dando malas prácticas, y también por una crisis financiera y bancaria que se dio en todo el mundo. Ahí es donde se toma muchísima fuerza lo que son estos sistemas. Ahora, si bien es cierto, en España particularmente, pues bueno, con mayor fortaleza los organismos tributarios comenzaron a llevar a cabo las revisiones de los ciudadanos en esa zona. Y de ahí que surgiera esta teoría con la intención de que las empresas, a través de todos estos procesos, de todas estas actividades, tuvieran un beneficio ante un error invencible que no hubieran podido darse cuenta. Es decir, que llevaron a cabo todas las actividades posibles para evitar, en la manera de lo posible, cometer el error, cometer el ilícito. Y esto los lleva a que tengan una disminución de la pena. En México no tenemos todavía, aun cuando existe la cultura del debido control, pues no se encuentra con tanta fortaleza reconocida por nuestro Código Fiscal de la Federación. Estamos buscando que se incluya de manera específica porque ante la complejidad que tenemos para llevar a cabo de manera eficiente todas las obligaciones que tenemos en materia tributaria, pues bueno, las empresas deben de tener un mecanismo que les permita, ante un error invencible, subsistir y les permita disminuir las consecuencias de un deficiente control que tuvieran dentro de la empresa. ¿Qué es lo que nos permite estas tres R's? Bueno, pues nos facilita el cumplimiento regulatorio, ¿no? Pues se busca evitar o atenuar las sanciones por incumplimiento, va a reducir los fraudes y la corrupción dentro de la corporación y, por supuesto, hay algo que es fundamental, que es evitar daños a la reputación corporativa. No sé si ustedes recientemente vieron una declaración por parte de la jefa del SAT y del Procurador Fiscal Federal respecto a las reuniones que se tuvieron con las empresas que pues decidieron autocorregirse. Gran parte de estas decisiones radicaban en la afectación que pudieran haber tenido en la bolsa, sobre todo algunas de las empresas que cotizan en la bolsa en Estados Unidos, porque esas son empresas públicas. Y la situación en cuanto a la reputación corporativa es terrible. Si se daña esa reputación corporativa, pues se crea la posibilidad de que la empresa pueda caer en quiebra. Entonces, estas tres R's, en la primera R, ¿no?, nos permite analizar la realidad fiscal del país e identificar el contexto de los cambios actuales y futuros, la relación con el negocio y la organización empresarial, ¿no? El riesgo, que nos permite evaluar de manera matemática, con distintos indicadores, los riesgos, todo ello con estricto cumplimiento de la ley en comercio exterior, aduanas, fiscal, corporativo, en lo que ustedes quieran, y el rendimiento, en el cual se mide en qué estatus se encuentra la organización, si realmente está cumpliendo o qué inconformidades existen con opciones de respuesta ante la contingencia. Eso sería la parte que a mí me gustaría y me permite, ¿no?, hasta aquí, pues tratarles de transmitir la forma en la que nosotros vemos el esquema de cumplimiento. En este aspecto, ya poniendo un poquito de, digamos, de sabor, pues bueno, a lo mejor nos da risa, ¿no? Pero pues voy a tratar de meter algo de humor a lo que sería la presentación que les voy a hacer a partir de esta parte. En principio, nosotros, como lo he dicho de manera reiterada, pues estamos obligados a identificar las distintas facultades de comprobación con las que cuenta el gobierno federal, particularmente las que están vinculadas con facultades de comprobación en materia fiscal. Dentro de estas facultades de comprobación tenemos las más comunes, que es la visita domiciliaria y la revisión de gabinete, y otras que a lo mejor no son tan comunes para las personas que no llevan a cabo operaciones de comercio exterior, como es el reconocimiento aduanero o incluso la verificación de mercancía en transporte.
también el procedimiento de contribuciones omitidas en su caso, ¿no? Y en su caso también dentro de este tipo de actividades o de facultades de comprobación existen procedimientos paralelos que van a determinar la consecuencia en cuanto a la omisión que se comete. Si nosotros viéramos los PAMAS, los procedimientos administrativos en materia aduanera levantados por el Servicio de Administración Tributaria, pues pudiéramos identificar que en el 2019, contrario a lo que todo mundo pensábamos, se incrementaron en valor. ¿Esto de qué nos habla y por qué les va a hacer, por qué les va a generar cierta claridad el tema de las R's que les comenzaba hace un momento? Porque, en su caso, la autoridad ha implementado análisis de riesgo que se encuentran en, o que nos encontramos obligados a implementar en México derivado de los compromisos que se han firmado. En materia fiscal aduanera, estos análisis de riesgos, ¿qué les permiten? Llevar a cabo una serie de actividades que tengan, que les permitan mayor precisión en los resultados. Es decir, identificar realmente cuáles son las mercancías en las que, o operaciones en las que se pudiera llevar a cabo una mayor identificación del riesgo. Aquí es donde, de manera clara, pues podemos ver nosotros el incremento que se tuvo en valor de mercancías, pero si se dan cuenta, en número de procedimientos administrativos hubo una disminución. También nosotros podemos identificar que, para definir lo que sería nuestro riesgo y nuestra, la forma en la que vamos a estar nosotros implementando esta R al cubo, podremos identificar cómo se han venido comportando los actos de fiscalización por método. Aquí la parte que me interesa mucho o que me llama mucho la atención es la que se le denomina las masivas, ¿no? O los dictámenes, las revisiones de gabinete. Incluso si ustedes entran a, al entraran ustedes a la página del SAT, hay información vinculada con este tipo de actividades y van a poder encontrar incluso una que incorpora además las entrevistas. Dentro de esta parte, ¿no? Ya cuando entramos nosotros a llevar a cabo una revisión de cuáles son los rubros que principalmente, o errores que principalmente cometen las empresas, pues podemos encontrar por lo menos esos que son más de 10. Desde los errores que se tienen identificadores, en Incoterms, en valoración, en vinculación, en medios de transporte, en valor agregado, en regulaciones, en regla octava, en anexo 24, en llenado de certificado de origen, que ahora va a tomar mucho más fuerza, en la integración de los expedientes electrónicos, ¿no? Y los errores derivan, obviamente, de una serie de situaciones que se dan dentro de la corporación. La nula comunicación entre las áreas, el desconocimiento de la normatividad que se aplica, ¿no? La interpretación indebida de la normatividad, el desconocimiento de la operación de la empresa, la falta de actualización por parte de las áreas. Y es aquí donde, con el equipo que tenemos en TLC, traté de juntar los 100 principales errores. Es como el ranking de los errores que más comúnmente cometen las empresas en materia de comercio exterior y aduanas de todo tipo. Van a haber algunos que les voy a venir diciendo, ¿no? Pero, pues, aquí es como, me genera cierta risa, ¿no? El primer día de trabajo, ¿no? Y te dicen que tienes que hacer un IN con un PC, con un IM, con un MC3, ¿no? Y adjuntar un F5 con un COBE, ¿no? O sin COBE, sin Incoter. Y, pues, realmente lo que haces es que te vuelves loco. Porque la materia que nosotros llevamos a cabo, la materia que nosotros nos encontramos implementando, pues es una materia que requiere un entrenamiento constante. Dentro de lo que son los regímenes aduaneros, generalmente los principales errores los encontramos en temas de inexacta clasificación, en la digitalización incompleta de todos los documentos que señala el artículo 36A, cuando llevamos a cabo el reconocimiento aduanero en un excedente de mercancías o sobrante de mercancías, en el caso de que aplicamos o pretendíamos aplicar una exención de las normas, y pues, por supuesto, en el retorno de mercancías importadas temporalmente y que en muchos casos se omite declarar el identificador PT. También tenemos otro tipo de inconsistencias, por ejemplo, la 15, ¿no? que es común, que llega a suceder muchas veces con las empresas maquiladoras y manufactureras de exportación, que no mantengan los bienes en los lugares autorizados. Es decir, que presten la maquinaria y no den el aviso, o que manden la maquinaria a una reparación pero no den el aviso, ¿no? O que
pues la trasladen a otro domicilio que pudieran tener ustedes registrados ante el RPC, pero que no lo tienen registrado ante su programa IMEX. En este caso, pues la situación siempre se da porque se traslada a otro domicilio sin el aviso correspondiente. También una de las situaciones más comunes que se tienen de incumplimiento respecto a los plazos de importación temporal y de exportación temporal es en cuanto a la descripción de las mercancías. Es común que existan errores en la descripción de las mercancías que se lleva a cabo, ¿no? En cuanto al domicilio del proveedor, las marcas, el número de serie, los domicilios del destinatario, la unidad de medida de las mercancías. Esto es común que suceda en estos casos. Tratándose del pago de impuestos, ¿no? En cuanto a la determinación de la base gravable del pago para el pago de impuestos, pues tenemos comúnmente que no contamos con la información completa de cómo determinamos el valor en aduanas. Y recordemos que es sumamente importante contar con toda la documentación que nos permita identificar cuál de los métodos de valor que establece la ley aduanera nosotros implementamos. ¿Qué sucede? Que se puede dar una subvaluación de los bienes. En su caso, que tengamos errores al momento de no declarar las regalías y los derechos, que no llevemos a cabo los ajustes por la póliza global que tengamos de seguros, ¿no? Que no hagamos y desglosemos los incrementables dentro del pedimento, es decir, que no declaremos los fletes y los seguros, que tengamos una inadecuada declaración de las claves de los medios de transporte o una incongruencia en cuanto al término comercial que nosotros estemos utilizando en cuanto al Incoterm. De igual manera que dentro de este valor no incorporemos lo que son las comisiones, los carrotajes o que presentemos facturas que no se encuentren con el desglose correspondiente para identificar cuál realmente es el valor que debíamos haber declarado ante la aduana. Y eso nos lleva a una situación en la cual se puede generar una omisión de contribuciones. En este caso también, respecto a la certificación de origen, tenemos problemas o se identifican en su totalidad grandes problemas en cuanto a que contemos con un documento que se pueda considerar falso. Recordemos que la certificación del Telecan no es una certificación que obra de buena fe y que hay otro tipo de certificados que son duros, los cuales requieren un procedimiento que se lleve a cabo ante los ministerios de economía de los países con los que nosotros tenemos tratado. En este caso, muchas veces, tratándose de la certificación de origen, se ha dado el caso de que pues, el certificado se lo avienta el agente aduanal, el tramitador, el dependiente o cualquier persona y no tiene pleno conocimiento de si el bien califica o no como originario. Es meramente un trámite para llevar a cabo una operación. El desenlace en este caso es que si derivado de una revisión que lleve a cabo la autoridad con las facultades que tiene para compulsar con Estados Unidos, pues no nada más estamos hablando de una negativa de trato arancelario preferencial, sino también estamos hablando de una conducta que nos pudiera llevar a un procedimiento que en ese caso pudiera incluso, en algunos de los casos, prestarse, de acuerdo a la omisión de contribuciones, a un delito que sufriera la persona física, la persona moral o el responsable solidario, de prisión preventiva de oficio. En este caso también es común que en estos certificados, de manera incorrecta, establezcamos la fracción arancelaria. Recordemos que ese código es indispensable que sea el correcto y que corresponda a la descripción de la mercancía que nosotros estamos poniendo. En términos de contadores, es como cuando ustedes ponen un mal número en el código y ponen un servicio que no corresponde. Para nosotros en comercio exterior, ese código es indispensable porque ese código me establece todas las obligaciones que debo de cumplir al momento de importar esa mercancía a territorio nacional. Esto me lleva a que tenga un error en la manera en la que integro el valor de las mercancías. Respecto a las regulaciones y restricciones no arancelarias, bueno, pues tenemos constantemente que nos hace falta dar los avisos, que, por ejemplo, se dio muchísimo el que las empresas IMEX no tuvieran o no se hubieran preparado para el cambio de régimen, cumplir con las normas, ¿no? Que no se presenten los avisos para modificar, y en su caso, ¿no? En su momento, estamos hablando de hace tiempo, que no se exentaran, que se exentaran los permisos sin preconstituir las pruebas. Aquí, por ejemplo, un otro error que encontré en esas páginas que hacen bromas, ¿no? Que seguramente a los que se dedican al comercio exterior de aduanas le va a dar mucha risa, pero aquí podemos ver un error en el etiquetado, ¿no? Hecho en PAV, ¿no? En vez de decir hecho en Turquía.
Mira, ya se está riendo Carlos Rodríguez. Entonces, podemos ver que es un error. ¿Qué errores también tenemos nosotros? Por ejemplo, en las reglas octavas. Este es un beneficio que se cuenta, ¿no? Con la intención de que se puedan importar mercancías de un tercer país y que no paguen un impuesto general de importación porque se van a incorporar a un proceso productivo. Y comúnmente, aun cuando este es un beneficio muy importante para las industrias, pues se comete el error de que las descripciones que se ponen, tanto en la factura como en el pedimento, no corresponden a las autorizadas o son distintas. Y muchas veces, incluso se dio hace algunos años, cuando el control no se hacía por el sistema, que se utilizaran unas tarjetitas que permitían que se duplicara el saldo si nos íbamos con otro agente aduanal. O en su caso, que tengan un saldo general, pero que esta regla tenga varias partidas, digamos que tuviera varias mercancías y que el saldo de cada una de las mercancías, la suma total, fuera la suma total de la regla que tenemos nosotros autorizada, y en ese caso pues pudiéramos estarnos excediendo de alguna de las 5, 10, 15, 3 mercancías que se tienen o que se tienen registradas bajo esa regla octava. Entonces aquí es importante que nosotros al momento de aplicar tengamos plena certeza de que llevemos un control en el cual vayamos descontando la totalidad del cupo que tenemos autorizado en ese permiso o el umbral que tenemos nosotros autorizados. También era común en algún momento que se llegaran a utilizar permisos vencidos. Todo esto se los digo porque era algo que sucedía, no es nada que no se base en una realidad que, o no es una realidad alterna. También tenemos incidencias en la importación, en la exportación y en el retorno. Aquí, una de las prácticas que me parecen terribles es que muchas veces hay empresas, ¿no?, que estarían incurriendo en un delito, simulaban exportaciones definitivas, ¿no? Y esta simulación de exportaciones definitivas, pues los llevaba a que generaban saldos DIVA que posteriormente tramitaban ante el Servicio de Administración Tributaria. Esto obviamente, pues es una situación que no nada más es ilegal, sino es una práctica que no se tiene que llevar a cabo. Y también en el caso de la simulación de retornos de importaciones temporales de programas de fomento, ¿no? Gran parte de lo que se ha dolido a la industria nacional es de que no son todos, pero en algún momento algunas empresas llevaban a cabo este tipo de actividades que lo único que terminaban haciendo es que sus productos se empezaran a comercializar en la informalidad. Aquí también se da el caso, por supuesto, de la incorrecta determinación de la fracción arancelaria y obviamente la extracción de mercancías por lugar no autorizado, ¿no? Y se dio en algún momento por un criterio que sostiene el Servicio de Administración Tributaria, que yo no comparto ni PRODECON comparte, la retención del IVA en los B5, ¿no? Esta doble retención que se da, porque en ese B5 existe un pago de IVA, pero se establece que este mecanismo pues, se le tiene que retener un IVA adicional a la persona en el extranjero que está llevando a cabo una venta en México de un bien que se está entregando en territorio nacional. Lo cual, pues obviamente se aparta de la interpretación que se pudiera dar de la ley del IVA, pero pues muchas veces los criterios que solamente son cambiados por parte de la autoridad fiscalizadora con la contienda que los contribuyentes pueden llevar a cabo. Entonces aquí pues sí, hice cosas buenas que parecen pamas. Hice cosas buenas que parecen procedimientos administrativos en materia aduanera y que van a llevar a la empresa a colapsar porque es un procedimiento de estos lleva al embargo precautorio de las mercancías. Ya Carlitos empezó a reír también en el ¿no? Porque es muy común el que dicen, Esther, ¿y yo por qué? ¿Y a mí por qué? Mira, si yo no me equivoqué. Este pudiera ser en lo que tú haces, Esther, hice cosas buenas que parece cárcel, ¿no? Hice cosas buenas que utilicé outsourcing ilegal, ¿no? Hice cosas buenas que compré unas facturitas para bajar el impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, digo porque está muy aduanero el tema, pero nos aplica para todos. También hay una serie de incidencias que van a suceder con el T-MEC. Primero, hay un capítulo en particular que es un capítulo de anticorrupción, que de una u otra manera les pediría que lo leyeran, que pues sería conveniente que las empresas de comercio exterior o vinculadas que hagan negocios con Estados Unidos y Canadá, pues empiecen a implementar sistemas de gestión de cumplimiento antisoborno y de anticorrupción. Recordemos que este tratado ya tiene un capítulo en particular al respecto. También el capítulo laboral, ¿no?, es una de las situaciones que tenemos que comenzar a medir en cuanto a que en las empresas realmente se respete la libertad sindical, los derechos laborales y se evite en todo momento la explotación infantil. Aquí el propio capítulo laboral con el anexo, si mal no recuerdo el 23, establece esa obligación
de implementación en cuanto a las leyes por parte del gobierno mexicano. Al día de hoy, México se encuentra en proceso de reformar 7 leyes que están vinculadas con la entrada en vigor el 1 de julio del T-MEC. Entonces, seguramente ustedes van a ver que en las próximas semanas va a haber una gran intensidad en cuanto a estas reformas. Una de ellas que tuve el honor de participar en cuanto a la Ley de Infraestructura de la Calidad. También, en este caso, los procedimientos aduaneros en cuanto a la identificación de si efectivamente las mercancías cumplen o no cumplen con el origen. En esta nueva tratado, el certificado surge de una autodeclaración y puede ser emitido por el importador, exportador o productor. Recordemos que en el caso de México, el importador tiene una reserva de 3 años, 6 meses. Es decir, hasta dentro de 3 años, 6 meses pueden empezar a cumplir. ¿Y por qué se los digo? Porque el sábado que estaba impartiendo la clase, la cátedra de Derecho de los Tratados en la maestría, una de las preguntas que salió fue, es que yo creí. Decían, es que yo creí que como el importador se iba a poder, pues me confié, porque pues el importador soy yo, pero estoy en la maquila. Entonces, pues, ¿para qué me pongo a actualizarlos? Yo mismo lo puedo certificar, ¿no? Y ya tenía todo listo para emitirlos. Oh, sorpresa, ¿no? El tratado te establece esa reserva, uno de los puntos que se negociaron y así se mencionó. Entonces, estas empresas están a menos de 2 semanas, 3 semanas más o menos, para que puedan implementar la certificación del origen a través del productor o del exportador. Entonces, están llevando a cabo el acercamiento con sus corporativos o con los proveedores de sus productos para que esta certificación, que bien es cierto, es en formato libre y nada más consta de 9 campos, se lleve a cabo de manera correcta y que puedan ellos continuar con sus operaciones a partir del 1 de julio, declarando los identificadores correspondientes a este tratado. Seguramente en estas semanas también se van a estar publicando, a lo mejor, algunos identificadores distintos a los que teníamos con el Telecán, o nos van a aclarar si podemos seguir utilizando los mismos y los complementos. En este caso, la emisión del certificado de origen del importador sin documentación base, pues va a ser una constante. O sea, seguramente eso nos va a generar una contingencia a las empresas en Estados Unidos y a las empresas en Canadá. Para ello, requieren forzosamente contar con toda la información para poder establecer esta declaración. Y tratándose del Telecán, se manejaba el 303 del Telecán, pero en el T-MEC existe uno en particular, un capítulo y un artículo en particular que tuviéramos nosotros que estar revisando y observando. Ahora, por lo que trata del anexo 31 para aquellas empresas IMEX con certificación IBIEPS, es decir, esas empresas que causan el IVA pero no lo enteran porque están certificados, en términos del artículo 28 de la ley del IVA, pues qué problemas tienen constantemente. Hay una incongruencia entre su anexo 31, anexo 24 y el MRP. A mí una vez uno de nuestros clientes amigos me dijo, oye Octavio, pues vino el SAT. ¿Y qué pasó? No, pues fíjate que me pidió que le diera el MRP. Y dije, ¿y el anexo 24? Ok, el anexo 24 es un reporteador del MRP, pero es un reporteador que existen sistemas que así se venden, que son especializados en anexo 24. Y le digo, ¿qué hiciste? Pues se lo di. Ah, ok, entonces le diste el MRP y el anexo 24. Y luego, pues sí, y le pregunté que para qué lo quería si no cuadraba. Imagínense, ¿no? ¿Para qué quieres el MRP si no cuadra con el anexo 24? Entonces se da, desafortunadamente, y aquí se ríe Héctor Ortega, pero es como en el tema de ustedes en contabilidad que trajeran 2 sistemas con 2 contabilidades paralelas. Estoy seguro que eso no pasa con los contadores. Estoy segurísimo que no hay 2 libros ni nada de eso. Pues bueno, es lo mismo aquí con este sistema. Debe de tener plena congruencia. De hecho, tenemos que revisar que los saldos que tengamos en el MRP, pues de una u otra manera concuerden con lo que tenemos en piso y con lo que tenemos nosotros de saldo pendiente de retorno en anexo 31 y anexo 24. Ahí puede darse una incongruencia. Y en estos casos, aquí es una situación que está más vinculada con la compulsa, con el comparativo que nosotros podamos hacer de lo que declaramos ante la aduana contra lo que declaramos entre nosotros. Esta me encanta. Esta mi hijo la resolvió, ¿no? Listo, ya quedó cuadrado. Así, Héctor, ya quedó cuadrada la contabilidad, ¿no? 248 más 208, 4,416, ¿no?
es una realidad. Y si la restamos, nos sale lo mismo, 248 más 208. Es cuando nosotros manipulamos este tipo de sistemas. En el anexo 31 es común que tengan errores en la integridad de los informes de descargo, que tengan pedimentos rectificados que no hubieran declarado en el informe de descargo, que van a afectar un periodo anterior, que tengan fracciones declaradas en informe de descargo que no cuentan con una cuenta de crédito, es decir, en este caso se da el que tengan fracciones sin movimiento, es decir, algunos registros, Héctor, sin movimiento, y tengas otros registros que dices, bueno, ¿y de dónde sacaste de más si no tenías más? O sea, ¿no? En términos de contabilidad, pues es que pues está mal, o sea, hay una incongruencia total. Y obviamente en los errores en cuanto al folio. ¿Qué pasa muchas veces cuando ustedes quieren hacer un ajuste? Y esto es real, aquí está, ¿no? Los booms del anexo 24, los booms del sistema. Es cuando tienes algo que realmente no es incongruente. Yo nunca he visto una sandía de ese tamaño, ¿no? Pero es una realidad que es como, oye, pues son sandías y tienes una en esa totalidad o esa forma. ¿Qué más hay en este anexo 31 que está de moda? Pues los errores en las fracciones de sobredescargo, en el uso del identificador correspondiente al activo fijo y en mercancía que no ampara el retorno derivado de una omisión de un registro total en cuanto a las importaciones temporales. También que tenemos problemas, ¿no? En clasificación nuevamente, en que no se guardan los archivos. El orden es fundamental. Realidad, riesgo, rendimiento. Dentro de esas tiene que existir el proceso en el cual ustedes puedan vigilar las omisiones que están cometiendo, pero sobre todo que tengan orden. No tienen una idea de cuántas empresas dicen, ¿y ahora de dónde saco lo que subí? ¿Cómo van a poder resolver lo que subieron si ya no cuentan con él? Pues no pueden hacer una corrección porque no tienen sus antecedentes, porque empezaron a hacer varios archivos y los vinieron sustituyendo. En este de lo que nosotros llevamos a cabo, ¿no? Es que para nosotros la implementación de la automatización ha sido fundamental, pero siempre se requiere un análisis. Ahorita, por ejemplo, a las empresas con las que estamos trabajando, pues estamos haciendo una revisión de si aplican o no aplican con el TENET, revisando la totalidad de las operaciones que desarrollaron en los meses anteriores. Esto nos lleva a que podamos mantener un esquema de cumplimiento que es óptimo por cada empresa. Pues en ese caso, esos 100 errores, pues tratamos de identificarlos y de generar los procesos a través de la metodología de RealTubo que permitan a las empresas tener un cumplimiento fiscal óptimo. Ya no nada más en el aspecto de comercio exterior, sino también en el aspecto fiscal de impuestos internos, a través de reportes que puedan descargar, el día análisis que se hace de las operaciones. Al día de hoy ya se tiene una base de información con distintas esquemas que permiten a los contribuyentes lograr un óptimo cumplimiento, pero también una corrección. Mucho de lo que nosotros hemos venido diciendo, y que espero que mis amigos aquí que veo que son consultores y son destacados consultores, deben de ustedes establecer o implementar, que es parte de la metodología del RealCubo, es que no nada más te diga que estás mal, porque pues si estás, o sea, que estás mal, pues forma parte de la condición natural en una empresa que está contratando para verificar si puede implementar una mejor práctica. O sea, no me vengas a decir lo que ya sé, ¿no? Veme a decir cómo lo puedo hacer de manera correcta. Esa parte de decir cómo lo puedes hacer bien es la parte más complicada, porque en el momento en el que tú das una solución, te vuelves responsable de la solución que diste. Entonces, cuando tú te comprometes con un cliente, con un amigo, a decirle, te voy a decir lo que está mal, que ya lo sabe él, que lo vas a confirmar, te debes de comprometer también a decir cómo lo va a hacer bien. Si no, pues obviamente, pues te estás quedando trunco en cuanto a lo que puedes hacer. Y en los trámites, pues hay una serie de errores que se dan en cuanto a la diversidad de trámites que se llevan a cabo. Desde las altas de domicilio, los registros, y es sí ha sido un dolor de cabeza, porque recuerden que con la eliminación de las delegaciones por parte de la Secretaría de Economía, se trasladó la obligación de llevar a cabo alguna serie de actividades que anteriormente hacían las delegaciones, los notarios públicos que se encuentran en las localidades de los domicilios donde se va a prestar el servicio. O sea, hay una serie de errores que se llevan a cabo y se presentan en cada una de las actividades. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y qué está pasando actualmente, ¿no? Las auditorías que nos levantan, ya está riendo Héctor, las auditorías que nos van a iniciar no las tiene ni Obama. Y eso es una realidad.
Porque la información que nosotros le prestamos al SAT se encuentra en un lenguaje que se puede extraer, que es una base de datos que le permite a través de una buena metodología de análisis de riesgo a la autoridad acercarse con mayor precisión a los errores que cometen ustedes en las empresas. O sea, el tiempo aquí obviamente corre en contra de ustedes. Hay errores en los demás trámites que se llevan a cabo ante el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Hay errores que son tan simples que pueden ser una coma o pueden ser errores, bueno, hemos visto errores que no son errores, que tienen que ver con la no transmisión de la contabilidad electrónica, ¿no? O que el proceso productivo no lo tienen actualizado. Ahorita, por ejemplo, se está dando mucho a que las empresas certificadas les pidan su proceso productivo actualizado. Y es aquí donde vemos que pues, la logística y las realidades son distintas, ¿no? Entonces, pues aquí está la aplicación de la norma, ¿no? 012 de la SCT, en donde pues una cosa es lo que dices que vas a hacer y otra cosa es lo que realmente terminas haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues así pudiéramos seguir avanzando con los errores más comunes en los trámites y pudiéramos llegar a nuestro error número 100. Cada uno de los trámites tiene una condición en particular, tiene una situación que nosotros tenemos que estar revisando. La manera de evitar los errores es siendo exagerados en cuanto a identificar en la norma qué obligación tiene el cliente por cumplir o la empresa por cumplir y ser lo más estrictos posibles. O sea, ustedes no saben cuántas veces he visto desafortunadamente empresas que no pueden emprender un negocio porque han hecho un trámite un número alto de ocasiones y que tienen errores en situaciones que pudieran pensar es que es tema de criterio. En este momento no hay un tema de criterio, en este momento es una situación de cumplimiento y de cumplimiento de manera estricta y excesiva. Y en este aspecto, el cumplimiento no nada más es un cumplimiento en cuanto a lo que hacen ustedes, sino en este momento ustedes también tienen que vigilar a sus proveedores. Es decir, cara sabemos, proveedores no conocemos. Y en el caso de los proveedores, las actividades que estén realizando los mismos pueden afectar e impactar en su empresa. No nada más el día de ayer anunciaba y la semana pasada anunciaba que se iban a iniciar una serie de revisiones, imagino que van a ser electrónicas o de gabinete porque son express, de comprobantes fiscales digitales que habían utilizado varios contribuyentes para integrarlos en su contabilidad de empresas consideradas simuladoras de operaciones. Y esto va a generar que ustedes implementen dentro de sus procesos en el área de comercio exterior y aduanas y en el área fiscal una revisión permanente de la lista negra, una revisión y análisis de las empresas que se vayan a concurso mercantil, que sean proveedores que estén en el padrón de las empresas mal portadas de función pública, ¿no? Incluso tendremos que revisar las listas del Departamento del Tesoro, porque va a ser una situación que pueda afectarnos en nuestra operación en cuanto al T-MEC, ¿no? También los esquemas de prevención para disminuir aspectos que deriven en el bloqueo de sellos digitales. Aquí nos jugamos la vida porque son situaciones en las cuales si la empresa cae en uno de estos supuestos, pues no va a poder llevar a cabo ninguna factura ni ninguna operación. Pues me extendí, creo que poquitito, entiendo que 8 minutos más, es un tema que me apasiona, espero de verdad que les haya gustado, les traté de transferir parte de lo que nosotros hacemos en el grupo, siempre he sido un devoto de que el conocimiento es importante que se comparta y que es importante que se invite a que las personas se integren mejores prácticas, ¿no? Que en este mundo no venimos a competir, sino venimos a ver cómo mejoramos entre todos las circunstancias que a todos nos pueden beneficiar. Y pues no sé si quiera alguien hacer alguna pregunta, hacer alguna reflexión. Yo por mi parte, pues no me quedaría más que agradecerles el espacio que me brindaron y estaría viendo si hubiera alguna pregunta. La presentación, por supuesto, César, la vamos a compartir en Esther, cosas buenas que parecen malas y malas que parecen buenas, por supuesto, Esther, así es. Muchas gracias, Silvia. Juan, muchas gracias, Juan. Elizabeth. Javier. Sí, adelante, Jesús. Te puedo hacer un comentario.
Claro, por supuesto. De dos errores que cometen mucho las empresas, que sería muy bueno contemplarlo dentro de esto, es, fíjate, en los pedimentos consolidados, las empresas se acostumbran a transferir las mercancías sin haber abierto un pedimento y lo quieren abrir y cerrar el mismo día, por un lado. Y otro punto que también no tienen idea es en los procesos de sumatila. Nadie conoce la reglita que señala claramente que deben de tener reporte por parte de la empresa IMEX a la empresa que le hace la manufactura, su maquila, y que se debe facturar con tasa cero de IVA exclusivamente la parte proporcional que se esté exportando. Esos dos puntitos son bien comunes en las empresas, Octavio. Gracias. Excelente, Jesús, excelente. Como bien lo refieres, así es una parte de las mejores prácticas que debemos de implementar, sobre todo aquellos que llevan a cabo operaciones de su maquila. Muchas gracias, Jesús. Y recordemos que ahí también hay una obligación de avisar, chicos, o sea, también tenemos la obligación de avisar cuando traemos una submanufacturera o cuando metemos una submaquila o cuando hacemos algún cambio. Así como lo dice Jesús, me parece correcto. No sé si alguien más tenga algún comentario que quiera hacer. Pues, pues muchísimas gracias, Octavio, como siempre. Ah, no sé cómo les está sacarle tantas horas al día. Muchísimas gracias. Y aunque los temas, como bien lo dijiste, van muy, muy enfocados al tema aduanero, pues creo que se puede aplicar. Y es una constante en las actuaciones de la autoridad administrativa en general. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Mi estimado doctor, buenas tardes. Adelante, Gabriel, ¿cómo está? Bien, bien. Disculpa, lo del certificado de origen, ¿es el exportador o el productor? No, el importador, me quedó la duda porque me distraje, me hablaron. No, acá. Nada más, los que van a poder emitir certificados son exportador y productor en México, ¿ok? En Estados Unidos y Canadá va a poder ser importador, exportador y productor. ¿Okay? En el caso de México, para el importador mexicano se puso una reserva de que hasta de entrada en vigor, hasta después de 3 años, 6 meses, va a poder emitirnos. Existe esa reserva. ¿Sí? Entonces, ahorita, Gabriel, no vayas a aceptar ningún certificado de un importador mexicano que importe a México. ¿Ok? O sea, si fuera uno que exporte o que produzca, no hay tema. Si con el broker en Estados Unidos, fíjate, con tu broker en Estados Unidos, el que va a importar a Estados Unidos y emite su propio certificado, no tiene problema, porque está en Estados Unidos. ¿Sí? La salvaguarda nada más se puso para los importadores. Pero además es específico el okay, no sé si con eso se responda tu duda. Raúl, muchas gracias. Laura, muchas gracias. Noé, no lo sé, espero que no. Es un programa que ha resultado ser muy importante en México. No ha permitido que seamos competitivos ante algunos productos que no tenemos aquí. Ricardo, pues saludos. Estamos pendientes de echarnos un mezcalito en Oaxaca. Y pues bueno, amigos, Carlos, como siempre, me da gusto verte. Carlos Rodríguez. Y pues quedamos pendientes todos. Espero que les haya gustado, que les haya sido interesante la plática. Sé que es un poco densa, pero realmente en la horita que me permitieron conversar con ustedes, la información que les brindamos es interesante. Eso les va a ayudar a ustedes a mejorar muchísimo su rendimiento, a disminuir los errores y aplicar realmente una metodología que les permita mantenerse a la vanguardia. Y sobre todo, pues, evitando cualquier situación que pudiera poner en riesgo la continuidad de sus negocios y de sus clientes. Que tengan una excelente tarde y recordemos... Muchas gracias. No, a ti, Héctor. Creo que es excelente esto, porque pues, haces conciencia de que está enfocado el compliance a la cuestión ahorita de la aduana, pero es un aspecto que vemos en cualquier negocio y en cualquier administración de todo tipo. Y siempre tenemos que enfrentar también la criterio de las autoridades. Entonces, creo que lo mejor es pues, seguir adecuadamente con lo que debe ser. Y la verdad, excelente, porque pues
independientemente de todo, nos haces conciencia y nos haces ver esos puntos finos que a veces dejamos a un lado. Muchas gracias. No, gracias, Héctor. Y de hecho, se ve complicado, pero creo que cualquier empresa pequeña pudiera aplicar esto nada más conociendo su entorno, qué es lo que debe de cumplir y estableciendo controles. Y ahora, mañana para invitarlos, mañana en Hagamos un Trueque está Oscar Cruz Barney. Él fue uno de los miembros del cuarto de junto acreditados. Va a platicar sobre remedios comerciales y libre comercio. Se lo sugiero, porque aquí en remedios comerciales está lo de las normas, regulaciones, restricciones no arancelarias. Él es investigador por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Fue presidente del Ilustre Colegio de Abogados. Viene de una estirpe de abogados en temas internacionales muy importante. Es un conocedor, es un gran amigo. De verdad vale la pena escucharlo. Con tan solo escucharlo es formidable. Y después, en esta semana, para que anoten, va a estar Adrián González, que es un agente aduanal americano, que habla perfectamente español, y queremos que nos platique respecto a la perspectiva que tiene del T-MEC Estados Unidos. Entonces, pues aprovechemos y que tengan un excelente día. Por mi parte, pues agradecerles como siempre, y pues estamos pendientes. Me dio gusto verte, Héctor. La segunda, Lilo. ¿No? Venimos saliendo de la otra, de Durango. Que tengan un buen día a todos, cuídense mucho. De verdad les agradezco que estén con nosotros. Bye. Buenas tardes, hasta luego. Bye. Buenas tardes.